678 Mundial. Arrancó el año del Mundial y solo resta saber si 678 saldrá panel completo en junio desde Taile o desde Copacabana. Sobrando futboleros en nuestro equipo, una o dos veces por semana la debutante sección 678 Mundial se convertirá en el Messi del programa. Capítulo de hoy: Ruggeri y la rivalidad Argentina-Brasil. Esta é uma bandeira que no esporte sempre desperta um sentimento no brasileiro. Vencê-los é bom demais. Brasil é o país mais grande do mundo? Não. Não? Não. Por que sempre dizem Brasil é o país mais grande do mundo, Vico? Por que sempre dizem Brasil é o país mais grande do mundo, Vico? Este mundial, logicamente, em terra de nosso archirrival futbolístico. Queremos, nesse instante, reiterar toda a nossa solidariedade aos nossos hermanitos da Argentina. Gostaríamos de dizer, neste momento tão importante para eles, tão dolorido, que o mundo não acabou, que a vida continua, que outras chances virão, que é assim mesmo, importante, né, competir. E daqui a 4 anos tem a Copa da Alemanha. É, foi uma pena. Convidamos a todos para dançar um tanguinho agora, o tango da despedida. Brasil termina entonces con el ano roto. Esto es para vos brasilero. Te quiero decir que gracias, gracias Holanda, gracias, porque mañana me rasco los huevos acá. Muchas gracias. ¿Gusto ser para Alemania? Alemania. ¿Y vos? Alemania. No, no, no. Estoy torcendo para Alemania. Depois do Brasil para a Alemanha, que eu não quero que a Argentina seja campeão, não. Na vitória da Alemanha, os donos da casa contra a Argentina e dizem por aqui, com muito bom humor, na velha rivalidade Brasil e Argentina, que foi a melhor partida argentina na Copa, a partida para casa. Como viveram os brasileiros a eliminação de Argentina? Depois do futebol, que é, sem dúvida, a paixão primeira, el deporte preferido de los latinoamericanos es la guerra vecinal. Vos me hablás de lo de Brasil, mirá, y me empiezan a transpirar las manos. Y yo, por ejemplo, veo acá en Argentina, a veces voy a jugar a algún lado y le veo a alguien la camiseta de Brasil. Y no sé quién es, y sí, voy. Sí. Y lo agarro y le digo, ¿no te da vergüenza ponerte esta camiseta? Te da un papelón esto, ¿no? En Argentina anda con la camiseta de Brasil. Me agarra como una alergia. Sí. Cuando veo la camiseta amarilla, y con el escudo de Brasil, me enfermo. Dijeron esto, le van a tirar mucho chocolate, ojo con eso. Si se escucha la palabra chocolate, se pudre todo, ¿no? Porque es que te están bailando, dice. Ah, te están bailando. Ellos dicen chocolate porque te están bailando. Y hay que hacer. Y vamos para la tribuna, alguno conmigo va a la tribuna. La busca Kirsa, epa, Oscar, ¿eh? Uy, qué patada que pegó Ruggeri, que después se quedó diciendo, yo no hice nada, ¿eh? ¿Habrán dicho chocolate, chocolate? Si se escucha la palabra chocolate, se pudre todo. Pelota para Brasil, trota, de costado. Trota, sacó y dejó la pierna. La que dio el cabezón, Ruggeri recién. Y pasó esto. Y después, aparte, le pasó la boleta. Pero a mí me agarra alergia ver acá en Argentina, por ahí, que vas a jugar al fútbol y hay dos o tres con camiseta de Brasil, me vuelvo loco, voy y les digo, loco, no podés tener esa camiseta puesta. Che, qué imagen esta, ¿eh? Sí. Le mostraba dónde parecían hablar de dónde jugaba. Sí. Estaban hablando directamente del sorteo. ¿Dónde nos cruzamos? Mirá, ahí está. Muy bueno. Qué buena imagen. ¿Dónde nos vemos?